Aquí a l'amfiteatre ha ballat la nostra convidada d'avui. És l'Arantxa Sagardoy, una ballarina de clàssic contemporani que sobretot irradia felicitat, alegria i vocació per la dansa. Avui coneixem la seva vida i la seva història sobre rodes. Arantxa Sagardoy, bueno. Esa mujer que baila, que se te cae el mundo de emoción. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. Muy contenta de estar aquí contigo. Jo, yo más feliz que todo, ¿eh? Yo encantada. Y yo sí. Digo, ahora me vendrá haciendo un pirué o una cosa, pero no, andas normal por la calle, ¿no? Normal y corriente. Igual has hecho más cosas de baile y más cosas de danza en la vida que andar normal, ¿o qué? Ay, yo prefiero bailar que andar, ¿qué quieres que te diga? Sí. Sí, 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 sí. Es mucho más fácil y más placentero también. Hombre, más fácil, no sé qué decirte yo, ¿eh? Porque hay pasos de clásico y de contemporáneo que son muy complicados. Parece, cuando lo ves, dices, sí. Con qué facilidad, ¿no? Sí, pero luego sí, es sí. Mucha técnica, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo me siento mejor bailando que andando, así sí. Te lo digo. Sí, qué sí, bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues oye, pues ponlo de moda. Que la gente vaya por la calle bailando. Hombre, pues no sería más divertido. Yo cuando era pequeña, ahora ya no, porque tengo una edad, la gente ya me tacharía más de loca. Tenía la costumbre de ir un poco como danzando por la calle, ¿no? Y mi madre siempre me decía, todo el mundo me dice que vas siempre por la calle. Digo, bueno, porque voy feliz, ¿no? Claro. No voy bailando porque voy a mi rollo y está bien. Es fenomenal. Mira, esta mañana justo veía una coreografía que han hecho los de Alvin Ailey. Bueno, voy arrancando porque vamos al Sagrado Corazón, sí, ¿eh? Sí, perfecto. Venga, va, pues venga. Una coreografía que han hecho, que han cogido gente de la calle y le han dicho, haz, baila. ¿Ah, gente sí? De la calle cualquiera, ¿no? Entonces bailaban y se veía ahí, pues yo qué sé, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier... Sin saber bailar sin o saber sabiendo nada, lo que sea. Su paso estrella. Entonces los bailarines han hecho una coreografía basados en estos pasos. ¡Me encanta! Y ponen el vídeo de la gente de la calle, digamos, que está haciendo sus pasos. Oh. Y como la coreografía me pareció una idea maravillosa, de verdad, una cosa increíble. ¡Qué chulo! Pero y el resultado lo buscaré, pero el resultado es bueno, bonito. Me encanta. ¡Qué guay! Me encanta. Además, mucho más original, porque también llega un momento en que las por ejemplo, el clásico está todo tan pautado. Sí. Y el contemporáneo llega a pautarse de alguna manera también el movimiento. Sí. Y cuando tú le pides a alguien que hace un movimiento natural, en el que alguien que no ha estudiado nunca, que no ha pasado por los cánones estéticos ya. O con los cánones físicos de la danza, siempre creo que es más original. Entonces qué han guay. Hecho una combinación de esos pasos con pasos mucho más físicos o mucho más técnicos. Sí. Y genial. ¿Por qué no lo hacemos en Tarragona esto, Arantxa? Hagámoslo juntas. Venga, venga, lo digo en serio. Buscamos gente conocida y gente desconocida, perfecto. ¿No? Un poco de la ciudad. Sí. Y les hacemos hacer un baile. Venga. Yo de verdad que me comprometo. Si mira, quieres, tú me grabas por la calle, gente que tú quieras, conocidos, desconocidos, que hagan un paso estrella. Y vosotros hacéis en. Y nosotros en luego la hacemos escuela, la coreografía. Hacéis la coreo. Sí. Hecho. Sí. ¿Y por qué la gente tiene tanta vergüenza o reparo a veces en bailar un poco en público? En... Yo creo que ¿no? Sale de la vergüenza de cuando te piden, ¿no? Te piden, baila algo. Pero si no, tú, si sale de forma natural, la gente no tiene ninguna vergüenza. Tú fíjate, yo que sé, en las fiestas con los amigos. Claro. Todo el mundo sale naturalmente, baila, está desinhibido. Es como te dicen, bailame algo. Incluso a mí me pasa. A mí me encanta, hay gente que no tiene ningún sentido del ritmo y es verdad que me parece una cosa súper difícil no tenerlo, pero pasa. Pero baila con una felicidad que pienso, ole tú, que no coordinas absolutamente nada, pero te da igual la vida. Y eso tiene que ser así. Si es que la danza ha estado con nosotros desde el principio de todos los tiempos. Claro. Tú piensas, todos los rituales, los dibujos en las cavernas son ya de gente danzando, ¿no? Entonces, es verdad. Ha estado con nosotros siempre, desde la música, el ritmo, la danza para todo. Sí. La danza para llamar a la lluvia, la danza para la fertilidad, la danza para todo es el verdad. Origen. Entonces, sí, sí. Claro, nos ha acompañado siempre, imagínate. Uh-huh. ¿Y tú por qué empiezas a bailar Arantxa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Ay, no sé, mi madre me dice que cuando era pequeña... Culpa de mi madre. Mi madre, claro, me dice, siempre me cuenta, dice, cuando eras pequeña y tenías 3 o 4 años, te ponías las zapatillas de andar por casa de tu padre, imagínate, aquellas que eran como, que sí, eran así, sí. Y venías en puntas por el pasillo. Qué fuerte, ¿no? Y decías, yo quiero ser bailarina, esto me cuenta mi madre. Entonces yo... Lo he vivido como una cosa que me ha acompañado también siempre, no sí, sé. Es complicado, pero hay más. Cuando tú eras pequeña, claro, seguramente aparte de los bailes pues, que hay, pues el vals, el foxtrot, esto que es ya típico, dijéramos, había el clásico. Luego el contemporáneo llegó más tarde y otros tipos de baile, ¿no? Pero era clásico, puntas y muy duro sí. En cuanto a barra, ejercicios sí. De muchísima técnica. Sí, es mucha técnica, mucha concentración y, mucha, sí. Y muchas horas también. Sí. Porque piensa que cuando me fui a estudiar a Madrid hacíamos... Yo qué sé, era de 9 de la mañana clase y luego punta, no sé qué, hasta las 6 de la tarde con los ensayos y todo. Y si luego
tenías ganas, que yo me encantaba, podías ir por la tarde también. Cuanto más horas haces, más evolucionas, más creces, más entiendes, más comprendes, más el cuerpo sigue tus órdenes. Entonces, claro, es como una dinámica de nutrir, ¿no? La mente y el cuerpo para avanzar y avanzar. Y eso es genial, genial. Claro. Sobre todo porque tienes una fecha, ¿no? O sea, dices, bueno, yo con 23 años tengo que estar, o 20 años, tengo que estar en una compañía, tengo que estar ya bailando. Te marcas unos objetivos, claro, un poco, ¿no? Porque la carrera es corta, entonces cuanto antes empieces. Ese es el tema. Entonces, no tienes tiempo para estar perdiéndolo, ni tienes ganas de perderlo tampoco. Ya, claro. ¿Y cómo evoluciona después? Porque tú empiezas de pequeña, vas bailando, te va gustando, te vas enamorando. Claro. Y poco a poco luchando para entrar, supongo, lo que decías, ¿no? En compañías y bueno, eso y ya es. Un poco vivir de eso, si se puede decir eso así. Eso es. Sí. Porque yo fui al Fortuny, que bailaba en la compañía de Víctor Ullate, que es amigo nuestro, y los vi bailar, que era el primer espectáculo de la compañía. Los vi bailar en el Fortuny, y yo le dije a mi madre, mamá, yo quiero estar ahí. Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso como lo hacen ellos. Es diferente a como lo hago. Yo decía, es como, claro, tú empiezas en la época que no había internet, ¿no? Que no había, que tú, la información te venía de vivirlo en vivo. Tú no veías nada más. Mira mi colegio. ¿Es este el Sagrado Corazón? Este es el Sagrado Corazón. No me ubicaba. Ah, aquí, ¿no? Aquí, ¿verdad? Claro. Esta es la entrada. Ahora hablamos de ese momento Víctor Ullate, pero vamos a explicar tú. Claro. Venías a este colegio. Yo venía a este colegio. Fíjate. ¿Está igual o qué? Está exactamente igual. Tengo un súper buen recuerdo. Tengo amigas maravillosas que nos seguimos viendo desde entonces. Qué bien. Unas bellezas, todas. Qué la verdad, ¿eh? Esta generación 71 nació, no sé, sí. Usted las vio cada Navidad, nos encontramos, sí. Están maravillosas todas. Y después del colegio, hablábamos de Víctor Ullate, y ahí viste que tú, lo tuyo... Claro, era mamá, llévame aquí. Y me dijo, a ver, ¿este hombre dónde da clases? En Madrid tiene una escuela. Bueno, vale, va, mamá, llévame. Y me dijo mi madre, bueno, vamos a ir a hacer una prueba, porque tienes que hacer una prueba para entrar en la escuela. Sí. Y mi madre... dijo, yo creo que vio el cielo abierto y dijo, si te dice que no vales, nada, una carrera normal y corriente de estas que luego vas a vivir súper bien. Las ¿vale? madres siempre jugando al límite. Pero si dice que sí, que te ve, que vales, que tal, pues, yo te apoyaré en todo. Mi madre monísima y padre. Qué bien, somos también. Sí. Qué bien. Entonces me llevaron y nada, todo fue bien y ahí me quedé y ahí... Y ahí empezó todo. O sea, tú conoces a Víctor Ullate a través de un espectáculo que tú ves en tu butaca. Sí. Y de ahí conectas y desde ahí amistad forever and ever. Forever and ever. Qué guay. Sí. Y bueno, para mí es como un padre. Es un hombre que ha hecho una carrera increíble, que ha aportado mucho la danza de este país. Sí. Y a mí personalmente me ha apoyado siempre en todo. Además, en tu caso, por ejemplo, cuando hablas de este stage que haces en tu escuela y de otras cosas que organizáis, Víctor es un asiduo a venir a dar una clase magistral, sí. Que yo cuando lo vi la primera vez pensé, perdón, Víctor Ullate en una escuela de Tarragona, tener a esa figura, bueno, es como para un chaval de fútbol tener a Messi. Exacto. O sea, al final tienes al mejor de los mejores ahí bailando contigo, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que te gusta más de bailar? Aparte que es tu pasión, tu vocación, pero... no sé si llamarlo... ¿Qué te remueve? ¿Qué te toca? ¿Qué te...? Bailar es un... Para mí, entro en un estado. Es como un estado. Un estado de conexión del cuerpo que no encuentro en otro sitio. Yeah. Y no encuentro en otro espacio. Y yo pienso, siempre pienso, que cuando bailo es la verdadera Arancha. La verdadera. Vale. Ahí no hay... Es que no hay ningún filtro porque no te puedes esconder detrás de nada. Ya. Yeah. Ese eres tú. Bailas así... te expresas así, te mueves así, te comunicas así. A mí lo que me fascina es que un espectáculo de danza, que de entrada es gente bailando, todo lo que llega a contar. Yo he visto espectáculos que un poco sabes la historia y dices, es que lo he entendido perfectamente todo, ¿no? Como sin una palabra, ¿no? Solo con movimientos y una música, y ¡ostras! Claro. Está pasando toda la historia, exacto. ¿No? ¿Cuántas veces tú dices, siento algo que no puedo explicar? Sí. Siento algo, ¿no? En tu cuerpo siento algo que no puedo explicar. Y con la danza es muy fácil. Porque es un sentimiento, es una emoción que nace del propio cuerpo y tú lo puedes llevar a través de tu musculatura a que lo exprese, ¿no? Y encuentro que el camino para mí es un camino más abierto, más abstracto y a mí, al mismo tiempo, más libre también. Uh-huh. ¿Por qué siempre has estado aquí? La escuela aquí, bailar aquí... Sí. Ha sido fuera, ¿no? Pero sí. Era un poco una lucha personal también, decir, voy a intentar, voy a probar, porque ya te digo yo, y tú, bueno, lo sabes mejor que nadie, pero montar una escuela de danza en Tarragona y de clásico y contemporáneo,
Porque mira, igual ahora con twerking, igual 2 años sí. vives, ¿no? Pero hay que ser, antes te lo decía, hay que ser Capitana Arancha América. Sí. Pero tú ahí, RQR. Mira, todo esto viene de que, claro, yo he vivido en capitales, grandes ciudades, el extranjero, en grandes ciudades, ¿no? Y creas que no, hay muchas compañías, muchos bailarines, mucha actividad sí. cultural, que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Pero conocí a Alfredo Bravo en Portugal, en una gira que yo hice con... que fui a bailar a Portugal, y cuando estaba bailando en Portugal era un festival de danza uh-huh. que había con bailarines invitados de todas partes del mundo, y a Alfredo la habían invitado desde Chile. Nos conocimos allí en Lisboa. Qué bien. Y luego yo fui con una compañía que yo tenía antes a bailar a Santiago de Chile, sí. nos vamos a encontrar. Entonces él quería venir, él ha estado mucho tiempo bailando en Francia y quería volver a Europa a bailar. Bueno, total que nos conocimos, encajamos perfectamente a la hora de la creatividad, a la hora de bailar también juntos. Y desde la Generalitat de Cataluña salió un proyecto de descentralizar la danza en Barcelona. Vale, muy Entonces, bien. Entonces buscaban a alguien que pudiera tener una compañía que no fuera en Barcelona. Uh-huh. Y contactaron conmigo. Y dijeron, ¿qué te parece si te apoyamos una compañía en Tarragona? Eso tenía que estar vinculado al Ayuntamiento de Tarragona también. Claro. Entonces dijimos que sí, vinimos y estuvimos en una época creativa maravillosa, maravillosa. Lo que pasa que luego el ayuntamiento dejó de creer en la danza, dejó de creer un poco en la cultura, y bueno, entonces montamos la escuela. ¿Querías que no viviera en Tarragona? Es una ciudad que a mí me encanta, sí. es una ciudad que me apasiona, es una ciudad que es mágica sí. y es completamente desconocida. Sí. Tiene la cercanía suficiente a Barcelona para estar conectado con todo. Totalmente. Pero tiene la intimidad suficiente para que tu creación sea lo más personal posible. Sí. Esto yo no digo que ni que sea mejor ni peor, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es una marca propia que pero tenemos. Pero tú aquí estás, con este entorno, con esta naturaleza, digamos, ¿no? Con esta historia que rodea la ciudad. Y puedes generar tus propias aventuras. Y al final también demostramos, ¿no?, que no todo tiene que pasar en Madrid y Barcelona. Eso es. Y que hay otras ciudades en España y en el mundo que también generan y crecen y provocan. Y igual hay que currárselo un poco más, Exacto. luchar más, conformarse a veces igual con menos. Eso es. Pero ahí estás, ¿no? Eso es. Y está muy guay eso. Y sobre todo no perder las oportunidades. Nosotros con cualquier pequeño proyecto que se plantea hacemos lo mejor posible. ¿Qué pasa con este escenario? ¿Anfiteatra? ¿Mar? Bueno, cuéntame. Mira, aquí, gracias a Rosa Rousey, hicimos 2 espectáculos en el anfiteatro romano. Aquí abajo, aquí en el abajo, anfiteatro. En verano, en una noche que era de luna llena. Entonces empezaba el espectáculo cuando salía la luna llena por el mar, ahí por el horizonte. Y es que Tarragona tiene unas escenografías que no tiene nadie. No, no, está claro. Son increíbles. Está claro. Entonces, cuando en cultura hay alguien que apoya danza y apoya también lo que es... que todos los monumentos se puedan utilizar claro. para hacer su trabajo, nosotros bailamos en las murallas, en la catedral, en la tabacalera incluso también, uh-huh. en un montón de espacios maravillosos que tiene Tarragona, y claro, eso también empaca a los espectáculos de una forma claro. muy especial y muy única de la ciudad. Pues nada, que Arancha Sagardoy, yo no sé ni cómo conocí a esta mujer, pero oye, no agradezco, lo acuerdo tampoco. No lo sé, Arancha, pero sabes que dices, me da igual, agradezco ese día que, yo también. Que nos cruzamos, porque yo disfruto viéndote bailar, he tenido la suerte de hacer algunas clases contigo sí. y moriría más por hacer más, y la verdad es que es alegre, risueña. Es que contigo es fácil, feliz. La ley de mi sueño. No, pero eres una persona que siempre irradias, que tanta pasión por lo que haces. Ay. Y estoy segura que has pasado épocas muy difíciles, muy de tirar la toalla en Tarragona, la escuela y complicarte la vida, ¿pa' qué? Pero siempre desde la alegría, la sonrisa, la felicidad, y a mí me parece que eres una tía cojonuda y de 10. Gracias. Ella sí que es cojonuda y de 10. Bueno, dame un beso, cariño. Arancha. Gracias por todo. Gracias. Hoy. Un besito especial. Y a ti, gracias. Gracias, cariño. Grande.